Hello, hello, can you hear me? Good night, teacher. Good evening. Good evening. Welcome to another English class. Okay, good evening. Hello, hello. Hello. Okay, hello, how are you today? ¿Cómo están ahora? How are you? Hello. Hi, teacher. Fine, excellent. Good. Okay, well, another day, another English class. Let's start. Otro día y otra clase de inglés. Okay, vamos a iniciar. Esta es la clase número 11. Okay, significa que estamos arribita de la mitad. Okay, para finalizar el curso. Okay, únicamente va quedando esta semana y la siguiente. Okay, después ya podrán iniciar el módulo 2. El módulo 2. Del principiante. Okay, to start, let's remember a little bit about the previous topic. Vamos a recordar un poco sobre los temas anteriores. Por ejemplo, durante la semana pasada estudiamos un poco sobre el presente simple, la forma afirmativa, la forma negativa, la negativa afirmativa. También estudiamos las daily routines. Las daily routines. Ok, creo que no me logran. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan ahora? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, lo escuchamos bien. Excelente, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar un poco sobre el presente simple, pero esta vez acerca de las reglas. Ok, las reglas. Y dice. He does her homework every day. Is it correct or incorrect? It's correct. It's correct. Excellent. Very good. Muy bien. He don't do his homework every day. Incorrect. Correct. Okay. Incorrect. Why? ¿Por qué? Why? Because it doesn't. Exactly. It is doesn't do. Doesn't. Okay. You go to school every day. It's incorrect. It's correct. 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 Ah, no, 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 no. It's incorrect. No. Okay. Es una pregunta. Hay que ver. Do. Question. Ah, okay. Do you. Entonces, es. It is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, agregamos S a los verbos con she, he, or it. Correct. 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 Excellent. Agregamos S o ES. We use the present simple to talk about routines. Utilizamos el presente simple para hablar acerca de rutinas. Correct. Correcto. Excellent. Thank you, very good. Okay, the auxiliary for the present simple are do and does. Los auxiliares para el presente simple son do and does. Correct. 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 Excellent. Do they go to school every day? Yeah. Correct. 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 Excellent. Agregamos ES a todos los verbos. Incorrect. 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 Excellent. I am have breakfast at 8. ¿Está correcto o incorrecta esta oración? Incorrect. Incorrect. Correct. Incorrect. Incorrect. Okay. Good. Excelente. Bueno, aquí tenemos una pequeña práctica. Del presente simple. Okay. Now it is 8 o'clock. Okay. What day is today? What day is today? It's Monday. It's Monday. What day was yesterday? Yesterday. Yesterday. Sunday. 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 What day was before Sunday? Saturday. Saturday. What day is tomorrow? Mañana. ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow?
Tuesday. What day is after Tuesday? Wednesday. Okay, vamos a repetir un poco. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. Sunday. Good Sunday. Job. Sunday. Okay. Ahora de adelante para atrás. Okay, Monday. Ahora ustedes. Monday. 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 Sunday. Sunday. Saturday. Saturday. Friday. 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 Thursday. Wednesday. 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 Tuesday. Tuesday. Monday. Good. Monday. Excellent. Okay. Digamos un poco los días de la semana. And what day is today? What day is it today? What day? Wednesday. Today. Ahora es Wednesday. Monday. 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 Good. Monday. Okay. I'm going to start checking the attendance list. Today is Monday 28. Hoy es lunes 28. Clase número 11. Comenzamos con Miss Ana María Portillo Márquez. Miss Ana María. Present. Thank you, Miss. Carlos Alexander. Present. Carlos Eduardo. Present, teacher. Thank you. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Thank you. Germán Enrique González Valerian. Present. Teacher. Hello. ¿Puedo detener el video por un momento? Sí, sí. Ok. Blanco Recinos. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Thank you. Santos Granados. Present. Thank you. Rodríguez Luna. Present. Thank you, Miss María. Reyes Abelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. García Elías. Present. Yo le voy a hablar sobre Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Present, teacher. Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a iniciar la clase. Ok, vamos a, para iniciar, vamos a recapitular cierta información de el manual. Ok, vamos a utilizar el manual. You can open your manual, please. Ok, y nos vamos a situar en la página 24 para recapitular esa información. Page 24. Ok, here you have to create question forms. Ok, you have to create question form. For example, you have the three words, the pronoun that is you, then work, and then the complement. Vamos a crear preguntas. Ya tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Ok, por ejemplo, el número uno. Number one, ¿cómo sería la forma pregunta? Do you work a company? Do you work company? Excellent. Number two. Do they check the product? Excellent. Number three. Do we listen customers? Do we listen customers? Excellent. Number four.
Do I buy new material? Do I buy new material? Excellent. Five, Milena and Pablo. My. Do Milena and Pablo design logo? Okay, do Milena and Pablo design logo? Excellent, okay, good job. Okay, excellent, vamos a la siguiente actividad, okay. Donde ustedes me tenían que describir, okay, parte de su rutina diaria. Okay, ¿algún voluntario para recordar la actividad o la rutina diaria? ¿Su propia rutina diaria? Part of the routine, for example, I wake up early, I take a shower, I have breakfast, I have my breakfast, or I prepare my breakfast, I go to work, I take a bath, I take a shower. La rutina diaria. ¿Y qué tal Mr. Carlos Mendibles? Me va a recordar un poco sobre su rutina diaria. Hey, teacher. I wake up at 4 a.m. every day. I get up at 4:30 every morning. I usually take a shower before breakfast. I usually make a lunch before to work. Excellent. Thank you, teacher. Excellent, good job. Miss Jenny, Miss Jenny Annette, can you remember? Can you okay. tell us your daily routine, please? My daily routine is I drink coffee in the morning. I go shopping at the store. I watch TV at night. I play with dog, with my dog. Excellent, okay, you walk with your dog. Muy bien. ¿Qué tal, Miss Wendy y Marisela? Your daily routine. I work every day. I work day labs. I work is a student. Okay, thank you. Mr. Oscar? Can you tell us a little bit about your daily routine? My daily routine is I wake up at 5 a.m. I have my breakfast 6 a.m. I go to my work 7 a.m. I supervise the warehouse in the morning. I go to my house 5 p.m. and I go to bed after the class, the English class. Excellent, after English class. Miss Fabiola Franco, ¿nos podría recordar parte de su rutina diaria? Your daily routine? Hey, I get up at 5 o'clock. Take a shower at 5:30 a.m. And breakfast at 9 a.m. I go to home. 6 p.m. Thank you very much. Muy bien. Excelente. Bueno, okay, let's continue. Okay, daily. Okay, se lo revisamos. Okay, una pregunta con does y otra pregunta con do. Ok, vamos a comenzar con Mr. José Arnoldo. ¿Nos podría decir su pregunta con does? ¿Cuál es esa?
Okay, ¿qué tal, Miss Wendy Marisela? ¿Nos podría decir la pregunta que creó utilizando does? Does you like pizza? Does she like pizza? Excellent. Does she like pizza? Miss Marian Rodríguez, ¿nos podría decir una pregunta utilizando do? Do they play soccer? Do they play soccer? Excellent. Mr. Oscar Alberto, una pregunta utilizando does. Does she run in the park? Does she run in the park? Excellent. Miss Karina Elisa. Una pregunta utilizando do. Do you like go to the cinema or cinema or no cine cinema cinema? Okay, can you repeat it again? ¿Podría repetirla? Do you like go to this to the cinema? Excellent. Do you like to go to the cinema? Perfect. Excellent. Let me see. How about Miss Dinora Martinez? Question, a question using does. Does. Yep. Does he a doctor? No, ahí sería, is he a doctor? Utilizando el verb to be, porque está preguntando si es un doctor. Ah. Oh. Is he a doctor? Entonces sería, does you go to the gym? Excellent. Si utiliza you, sería do. Do you like, do you go to the gym? Ah, ok. Does se utiliza does, con he, she, or it. Does she go to the gym? Excellent, much better, muy bien. Does she go to the gym? Muy bien, excellent. Okay, good. Okay, let me see. Okay. Ok, ahora, para practicar un poco, ¿sí? Practicar el, en la página 30. No sé si pueden ver la página 30. Donde dice, where do you work? Exactly. What do I do? Where do you work? Exactly. Ok. Este tema, ok, estas palabras que van a ver acá, se utilizan para hacer preguntas. Las WH question. Las H, WH. Ok, WH question. ¿Pero qué son esas? Estas son palabras que nos ayudan a hacer preguntas en inglés. Okay. Por ejemplo, what. Tenemos what. Y what es qué. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿O cuál? Okay. También tenemos where. Where do you work? Where. Where do you work? ¿Alguien sabe qué significa where? ¿Dónde? 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 Ok, ¿dónde? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Where do you live? Where y que no tienes la computadora, pues. Where do you study? Ok. Esta palabra, where, nos hace o nos pide, ok, el lugar. ¿A dónde? ¿A dónde tú trabajas? ¿A dónde vives? Where do you work? Where do you work? Where do you live? ¿A dónde juegas? Where do you play? Where are you from? ¿De dónde eres originario? Ok, tenemos la siguiente palabra y es when. When se refiere a tiempo. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo? 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 Ok, por ejemplo, ¿cuándo vas a los Estados Unidos? When do you go to the States? ¿Cuándo volviste? When did you come back? ¿Cuándo
tendrás clase de inglés. When are you going to have English class? ¿Cuándo? Okay. How significa cómo. ¿Cómo? Pero no del verbo comer, sino que de pregunta, ¿cómo? ¿Qué forma? Okay. How do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean marketing? How? How? Okay. Y también tenemos what? What? What time? ¿A qué horas? What time? What time? ¿A qué horas? Por ejemplo, what time do you have your breakfast? ¿A qué horas tienes tu desayuno? What time do you go to work? ¿A qué horas vas a trabajar? What time do you have English class? ¿A qué horas tienes tu clase de inglés? Entonces tenemos estas WH question. Comenzamos con what, que es qué o cuál. Where, que se refiere al lugar. Dónde. When, significa cuándo. How do, que how es cómo. Y what time, a qué hora. What time, a qué hora. Y aquí tenemos las respuestas. Tenemos, por ejemplo, la pregunta dice, what do I do? ¿Qué es lo que hago? I supervise the product work phase. I supervise the production work phase. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in the accounting department. Yo trabajo en el departamento de cuentas. When do you go to the meeting? ¿Cuándo vas a la reunión? Nosotros vamos a la reunión dos veces a la semana. We go to the meeting two times a week. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean el marketing? They investigate customer needs. Ellos investigan las necesidades del cliente. What time do you take the breakfast? ¿A qué horas tomas el desayuno? I take the breakfast at 8. ¿Cómo el desayuno? A las 8. Entonces, estas WH questions nos ayudan para hacer preguntas abiertas, preguntas que no se pueden contestar con sí ni con no, sino que se tiene que dar como información. Ok. WH question. También traje una presentación para que podamos ver más ejemplos de las WH questions. Solamente permítame para compartir. Dígame. Ahí, ¿por qué no está which one? Which. Ya lo vamos a ver. El manual no lo incluye, pero en esta presentación sí lo vamos a visualizar. Solo denme un segundo para compartir con ustedes pantalla. ¿Me indica si pueden ver, por favor? Can you see the presentation? Yes, se ve. Thank you. Yes. Ok. Tenemos acá, por ejemplo, today. La respuesta es ahora. ¿Qué tipo de pregunta podemos hacer si la respuesta es today? Ahora. What day is today? What day is today? What day is today? ¿Qué día es ahora? Excelente. Ok, pero también podemos utilizar when. When. When, que es cuándo. Ok. También tenemos who. Ok. W-H-O. Who. Who se refiere a quién. Quién. ¿Quién? Who se refiere a quién. Quién. Por ejemplo, si decimos quién es tu jefe, podemos decir who's your boss. Who is your boss. ¿Quién es tu mejor amigo? O mejor amiga. Who is your best friend? Ok. También tenemos which. Which usualmente se utiliza para cuando estamos preguntando por diferentes opciones. Diferentes opciones. Por ejemplo, si le dicen ¿cuál prefieres? Which do you prefer? Por ejemplo, the red one, el rojo, ¿ok? Entonces, which se puede ser traducido como ¿cuál?
Okay, pero se utiliza cuando estamos preguntando por diferentes opciones. Siguiente. Whose. Whose se refiere a posesión. Whose. Posesión. Por ejemplo, who's that? ¿De quién es eso? Exacto. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, who's that red car? ¿De quién es ese carro rojo? Who's that red car? Okay, ¿de quién es ese carro rojo? ¿Y which? ¿Qué dijo? Perdón, que no le escuché bien. Which es para diferentes opciones. Puede ser como cuáles o cuál. Gracias. Aquí tenemos where. Where sí estaba en el manual. ¿Se recuerdan qué significa where? ¿Dónde? 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 Excelente. What? ¿Qué? 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 ¿Qué o cuál? ¿Cuál? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? Ok. Y tenemos why. Why es por qué. Pero la respuesta, ok, tiene que ser contestado con because. Because. Ok, why es para preguntar y because es para responder. Por ejemplo, si le dicen, why didn't you come to class? ¿Por qué no viniste a clase? ¿Por qué no viniste a la clase? Because I was sick. Porque estaba enfermo. Because I was sick. O sea que because es también porque. ¿Por qué? Ajá, pero forma de respuesta. Como de respuesta. Exacto. Por ejemplo, si usted le dice, why didn't you come to class? No va a contestar. Why I was sick. No. Lo que va a decir, because. O sea, why es para preguntar y because es para responder. Así es. Because. Because, okay. ¿Por qué viniste tarde a la clase? Why did you come late to the class? ¿Por qué viniste a la clase de la tarde? Because, I was in traffic. Estaba en tráfico. Because I was in traffic. Okay. Entonces, recapitulamos. Tenemos when, que significa cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? 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 Diferentes opciones o cuáles. ¿Cuál prefieres? Whose. Whose. ¿De quién? ¿O de qué? Posesión. Ok. Por ejemplo, si encuentra un teléfono, usted dice, whose this cell phone? Whose this cell phone? ¿De quién es este teléfono? It's Mary's cell phone. Ok. También tenemos where. ¿Qué recuerda? ¿Dónde? 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 What? ¿Cuál? Okay. ¿Qué? How? ¿Cómo? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Okay. Aquí nos hace falta una WH question. Dice, do you get up at 7:10? ¿Qué doble WH question podemos agregar? What time? What time? What time do you get up? También se puede. ¿Qué otra opción? ¿Cómo decíamos cuándo? When. Exacto. When do you get up? ¿Cuándo te levantas? También podemos utilizar what time do you get up?
La siguiente opción. Oh. Do you have for breakfast tea and toast? Té y tostadas. What? Excellent. What do you have for breakfast? ¿Qué tienes de desayuno? También tenemos on foot. Vienes a la escuela. Ven a pie. Vengo a pie. How do you go to school? How do you go to school? ¿Cómo vienes a la escuela? Te le dice, on foot. Or, I come by bus or by car, by bicycle, by airplane, by Uber, by in-driver. Okay, ¿cómo vienes a la escuela? ¿O cómo vienes al trabajo? How do you go to work? Teacher, pero ahí en la respuesta no sería on walk. ¿Perdón? Está caminando. En la respuesta de la pregunta de how do you go to school, porque es on foot. Lo que pasa es que la traducción es esta, a pie. Pero también puede decir, I come walking, caminando. Okay. Walking, caminando. O on foot, a pie. Okay. Esta es posesión. Which? Whose book is it? ¿De quién es este libro? Whose book is it? Whose book is it? It's Mary's. Okay. Whose book is it? ¿De quién es este libro? Whose book is it? Ashton Kutcher. Your favorite actor. Ashton Kutcher. What is your favorite actor? Who? Excellent. Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Ashton Kutcher. Ok, y aquí tenemos la aplicación de las WH questions. Entonces, complete the question with a question word and find the answer. Primero, ¿cómo podríamos, qué WH question podemos agregar en la número uno? Do you want to go home? When? Ok, why? ¿Por qué? ¿Por qué quieres irte a la casa? Why do you want to go home? La siguiente es, do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Miguel. I live in Santa Tecla. How often? Esta palabra, how often, significa qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo o con cuánta frecuencia? Okay, how do you watch TV? How often do you watch TV? ¿Cada cuánto? Okay, ¿qué tan a menudo miras televisión? How often do you watch TV? Usted lo puede decir muy pocas veces. Pero ahí se puede utilizar otra y cambia la pregunta, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si le digo, ¿por qué miras televisión? Sí. ¿Puede utilizar eso? Ok. Pero va a cambiar la respuesta. Ah, a ver. Ok, tenemos, which hand do you write with? ¿Con cuál mano tú escribes? Aquí hay dos opciones, la izquierda o la derecha. Ok, which hand do you write with? Right or left? Right or left? ¿Derecha o izquierda? O izquierda. Ok, how many brothers? How many significa cuántos. ¿Cuántos?
pero contables, ¿verdad? Algo que se puede contar. How many? How many brothers have you got? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Ahora ya tenemos las preguntas, ahora ustedes tienen que encontrar la respuesta. Vamos a dar un minuto para que puedan analizar las preguntas y encontrar las respuestas. Comenzamos. Ya, it's time. Finish. Okay. Vamos finish. Con la número uno. Vamos a darle la oportunidad a Miss Karina Elizabeth que nos ayude con la número uno. Why do you want to go home? Because it's late. Because it's late. Excellent. Because it's late. Excellent. Con la número dos, vamos a pedirle a Miss Jennifer Annette que nos ayude. Sería. Where do you live? In Oxford. Excellent. Where do you live? I live in Oxford. Muy bien. La siguiente a Mr. Hugo. Mr. Hugo Recinos, número 3. How often do you watch TV? Every day. Every day. Which... Okay, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo miras televisión? Every day. Every day. Vamos con la número 4, number 4. About Mr. José Arnoldo, número 4. Which hand do you write with? ¿Perdón? Sería online. ¿Online? La pregunta dice, ¿con cuál mano escribes? Perdón, entonces sería with me, left hand. Okay, exactly. With my left hand. My left hand. My left hand. With my left hand. Mi mano izquierda. Y la última. Okay, Mr. Oscar, si nos ayuda. How many brothers have you got? I have only one. I have only one. I have only one. Okay, bueno, ahora... Ya saben cómo responder estas preguntas, las vamos a practicar con uno de nuestros compañeros. Solo que ahora vamos a tratar de dar una respuesta completa. Por ejemplo, el número uno dice, why do you want to go home? ¿Por qué quieres ir a casa? Vamos a dar una respuesta
un poquito más completa, ¿ok? Where do you live? ¿A dónde vives? I live in San Miguel. I live in Santa Tecla. I live in Soyapango. Ok, la siguiente dice, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo miras televisión? Puede decir, one time in the week, one time in the day, twice in the month. Ok, ¿qué tan a menudo o cuántas veces miras televisión? ¿Con cuál mano escribes? With my left or with my right. Right es derecha y left es izquierda. La siguiente, how many brothers have you got? ¿Cuántos hermanos tienes? Puede contestar, I have two brothers, three brothers, five brothers. Ok, el objetivo es que usted pueda dar una respuesta completa con un poquito más de detalle. Ok, here we go. Vamos a practicar, vamos a preguntar y a contestar esto en 5 minutos. 5 minutos, comenzamos ya. Time starts now. Vaya, la primera es, te voy a decir la primera pregunta. Es que yo perdí las preguntas, pero. Ok. Vaya, dice. No, yo te voy a decir la pregunta. Dale, bueno. Why do you want to go home? ¿Cómo? Respóndeme. Espérate, why do you want to go home? ¿Por qué quieres ir a casa? La respuesta era because it's later. Ajá, porque él dijo que teníamos que hacerlo a nuestra vida, o sea, nosotros, o sea, como. Because I want my mother. Eso. ¿Y usted? Because I want to race. ¿Cómo? Quiero descansar. Sería because I ajá. Want to rest. I want. Ajá. To... Want to rest. ¿Cómo es ese? Descansar. ¿Cómo descansar.
Pero ¿cómo es? No entiendo eso. Ah, porque la pregunta es, ¿por qué quieres ir a casa? Descansar, ¿cómo se escribe? Ah, descansar sería rest, sería R-E-S-T. Ah, va. La otra dice, ¿dónde vives? I live in Mexicanos. ¿Y usted? Yo sería en Ilopango, sería... Ilopango. El mío sería I live in, ajá. Ilopango. Ok. La otra es who often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo ves la tele? Yo quiero ver. I often. ¿Cómo le puedo poner? Que no mucho. No mucho. Ajá, no, casi no. Casi no. Casi no. O de vez en cuando, a saber cómo se escribe de vez en cuando. Sí, sería. De vez en cuando, pero bueno. ¿Y usted? En ocasiones serías son my times. En ocasiones. Ah, en ocasiones. Vale, permítame. Sometimes se dice. Sometimes. 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 Ah, ese es a veces también. Ay. ¿Y cómo se escribiría? I often, sometimes. Sería S-O. M. No, no. Agregaríamos. Si tenemos que agregar often o solo sometime. Bueno, eso hay que ponerlo. Vale, la otra es, ¿con qué mano escribes? ¿Cuál mano escribe usted? Nada. Sería with con la derecha. With. I feel tired. Así sería la una. Y dos veces I. Bueno, yo la puse aquí apoyándome en el traductor y me salía con sí. Doble I, pero no sé si estará correcto. Teacher, estamos en la primera pregunta. Dígame, why do you want to go home? Exacto. Entonces la respuesta, la consulta es because I feel tired. Uh-huh. I feel o, tired. Ajá, tired. Uh-huh. Tired, cansado. Cansada, ajá, no tendríamos que poner el I antes del because. No, ¿verdad? Va después, porque me siento cansada o estoy cansada. I am okay. Tired. Ok. Okay. Ok. Where do you live? La segunda, ¿verdad? Sería I live. Sería en este caso live. Where do you live? Live. 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 I live. Y la información la vamos a rellenar con la
la de nosotros, ¿verdad? Así es, Miss. Ok. I live in Santa Tecla. I live in Cuscatancingo. La tercera. La tercera es qué tan a menudo ves televisión, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, una consulta, teacher. En esa, bueno, yo solo veo ocasionalmente. Siempre sería what time anda la respuesta ocasional. La respuesta puede ser, como si usted me dice, en ocasiones o ocasionalmente, es sometimes. Sometimes. Sería como, como también no muy a menudo. Por ejemplo, yo es raro que vea televisión. Yo soy aburrida para la televisión. Bueno, hacemos dos. Vamos a ver. Sometimes. Usted me dice, en ocasiones. Sí. En ocasiones. Okay. Bueno, ahí se lo escribí en el chat. Sometimes. I sometimes watch TV. Ok. Teacher, tengo una duda personal. Dígame, Miss. ¿Usted andaba el sábado en Plaza Merliot? No. No. Ah, ok. No. Nada cerca de Santa Tecla, pero no en Plaza Merliot. Ah, yo juraba que era usted. Menos mal que no le hablé. Entonces sería and sometimes watch TV. Sí. Okay. Bueno, ya las terminé. Vayan, si quiere. No tengo la captura de las preguntas, solo puse la respuesta. Bueno, aquí donde dice why do you want to work home, yo puse for attending classes. Uh-huh. Por entrar a clases. Okay. En la otra, where do you live, de dónde eres, ¿sí? ¿O dónde vives? Sí. A ver, soy Apango. Y dice, how often do you watch TV? Only at night, solo por las noches. Y dice, which hand do you work with my right hand, con mi mano derecha. Y luego dice, how many brothers have you got? I have four brothers. Yo tengo cuatro hermanos. Okay. Pues yo en la primera puse because my family is waiting for me. En la dos puse alive nuevo Cuscatlán. En la tres puse I watch TV on a week. Y para decir solo fin de semana, teacher.
Hola. No y pero sí. Cuatro puse I use during ham. Y en las cinco I have only sister. Older sister. ¿Un hermano? Sí. Un hermano. I have one sister. I have one sister. Yo tengo una hermana. Para decir, el fin de semana, hermana menor. Fin de semana es weekend. Ah, pues weekend. Fin de semana es weekend. Ahí compartieron la captura en el grupo de WhatsApp. Yo la voy a Bien. Sí, lo que yo quise decir en la última es no hermana pequeña, sino que hermana menor. Hermana menor. Ajá. Sería younger sister. I have a younger sister, una hermana menor. Young sister. I have one young sister. Creo que se llama teacher. Escucho. Hola. No, es escucho al teacher. No, así lo voy a dejar es young. Y no, porque ahí dice cuando usted dice he writes con S, E-S writes, exacto. Which is right hand. Sí. Igual el ya no sería with my, porque ahí en la pregunta de este ejercicio pregunta de con qué mano escribo yo, va, pero ya así como usted dice, ya sería como en tercera persona, entonces ya sería, como le digo yo, he write with his, como es él, va, his right hand, él escribe con su mano derecha. Exacto, his right, R-I-H-T, hand. Ajá. His right hand. La cuatro sería más que me pierde el cuadrito. ¿Qué ver? Esa es la cuatro. ¿Con qué mano escribes? Ajá. Y la cinco sería, ¿cuántos hermanos tienes? How many brothers have you got? Entonces, vaya, entonces, si lo hacemos así, de una manera larga, como poniéndolo en tercera persona, igual así sería.
He have two brothers. Sí, ahí sería. Y ahora, él tiene, usted tiene tres hermanos, ¿no? Ajá. Sí, ahí sería. He has three brothers. No, he have. He has. Have, es que has es cuando es ella. Ah, sí, tiene razón. Ajá. No, creo que sí es has, porque has es cuando es tercera persona. Sí, es que es cuando es tercera persona. Sí, pues sí, yo estaba mal. Entonces, she, he, o it es has. Uh-huh. Ajá. Y para I, we, they, ahí es have. Ah, pues sí, tiene razón. Entonces sería, sí. Entonces sería, he has two brothers. Then this I other person is other. A potent. What? Potent. H. Good, excellent. Cuídelos. Los dos. Ay, sí, cuídelos porque hubiera que andar con lentes, qué terrible. How many children have you got? How many children? How many children have you got? Only one. You have only. ¿Quién? Entonces, en ese caso, vamos a tener que usar preguntas relacionadas, como el ejemplo que había puesto. Whose paper is it? O whose car is it? Uh-huh. Me da pena. Ya terminamos, teacher. ¿Perdón? Ya terminamos. Excelente. Ok. Se los decimos. Ahorita vamos a salir para decirlas. Okay, welcome. Okay, welcome again. All right. Okay, vamos a iniciar con Miss Ana and Miss Fabiola. La dinámica sería que una le pregunta y la otra le responde la respuesta. Sí, sí, por favor. Fabiola. ¿Sí? Vaya, te voy a Dale, preguntar. Si quieres preguntar. Y voy a responder. Vaya. Why did you want to go home? Because I want to see my parents. Excellent. Where do you live? I live in San Salvador. How often do you watch TV? I watch TV on weekends. Which hand do you write with? I write with my right. My right hands. How many brothers have you got? I have a sister. Okay, excellent. Finish. Thank you very much. Very good. Now, the group composed by Jose Arnoldo, Raquel,
and Mr. Ulises. Acá con María Motichel, porque seríamos tres. Ok, si no, se pueden ir turnando, no hay problema. Vaya. Usted pregunte. Sería la primera, entonces. Sí. Do you want to go home? Because I want my mother. What do you like? I live in Mexicanos. On offer, do you like what TV? Sometime. With hand, do you like read? I left hands. How many brothers have had you got? I have 3 brothers. Okay, thank you very much. Okay, now Miss Jennifer and Miss Sandra. Okay. Mis niños. Why do you want to go home? Because I feel tired. Where do you live? I live in Cuscatancingo. How often do you watch TV? I sometimes watch TV. Which hand do you write? Why? I write my right hand. How many brothers have you got? I have 2 brothers and 1 sister. Excellent, very good. Miss Juan Salmeron and Miss Wendy Lisset. Hola, Wendy. Hola. No sé si gusta, le pregunto yo o me pregunto usted cómo prefiere. Vaya, pregunto usted. Pregunto yo. Vaya, which do you want to go home? Because my family is waiting for me. Okay. Where do you live? I live in Nuevo Cuscatlán. Okay. How often do you watch TV? I watch TV on a weekend. Okay. What time do you write? Why? I use erin hand. Okay, right hand. Excelente, muy bien. Okay, no sé si tenemos voluntarios. No falta una. I'm sorry, Miss Wynn. How many brothers? How do you go? I have a June sister. Okay, thank you very much. One sister. Okay, no sé si tenemos voluntarios. No, teacher, pero no sé si está de acuerdo Mirna de participar. Ya. Okay, good. Vale. Go ahead. Mirna, usted me pregunta y yo le respondo. Okay. Why do you want to go home? Because I want to see my wife and my dog.
What about you? Why do you want to go home? Because I'm finished my work. Okay. The next. Where do you live? I live in Ciudad Corinto or Corinto City. And you, where do you live? I live in La Libertad City. Okay. How often do you watch TV? I never watch TV when in the week, maybe 1 hour. And you, how often do you watch TV? Only 1 hour a day. For two. Which hand do you write with? I write with my right hand. And you? Okay. With my right hand. Okay, perfect. Excellent. Excellent. Okay. La última. how many brothers you got? I had 2 brothers. My first brother, her name Diego, and the other, his name Larry. I'm sorry, he's for 2 brothers. And you, how many brothers do you got? Only 1 brother. Only 1 brother. Excellent. Thank you very much. I don't know if we have more volunteers. Un voluntario. Teacher. Mr. Carlos Menjivar. Go ahead, please. Compañero. Pregunta usted y le respondo yo. Okay. Bye. Okay. Why do you want to go home? Because I have to sleep. Where do you live? I live in San Salvador. How often do you watch TV? I watch TV every night. Which hand do you write with? I write with my right hand. How many brothers have you got? I have 3 brothers. Teacher. Excellent, excellent. Okay. Solamente en la pregunta, en esta, la pronunciación es with. Which hand do you write with? Which? With. Okay. Esta es con. Okay. With. Con mi hermana, with my sister, with my mom, con mi mamá, with my right hand, con mi mano. Derecha, with my left hand, mi mano izquierda, with, okay, with, con. Got, ¿cómo se pronuncia? Así. Got, como una A cerrada. Have you got? Got. Have you got? How many brothers have you got? Okay, excelente. Muchas gracias por la participación. Okay, tengo las preguntas. ¿Perdón? Tengo una consulta. Adelante. Cuando uno dice dónde vive, debe que decir ant o in. In San Salvador. In. Ah, okay. Uh-huh. Ah, okay. Esa era mi duda nada más. No, ok, muy bien. Ok. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, tenemos, acá tenemos el complemento de las oraciones. Y arriba tenemos Mike. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar a dónde vive Mike y con referente a la imagen vamos a contestar. Por ejemplo, ok, este es England y este es United Kingdom. Yeah, United Kingdom. Ok. Por ejemplo, where does Mike live? Mike lives in England. Where does Anne
live and lives in United Kingdom. United Kingdom. Good. How many brothers or sisters? How many brothers and sister Mike have? Mike has two sisters. Two sisters. How many sisters or brothers Anne have? Annie has one brother. How does Mike go to school? Mike takes a bus. Okay, good. Takes a bus. En la siguiente, how does Annie go to school? Motorcycle. Okay, he takes a motorcycle. Bien. Motorcycle. What time or when does Mike get up? Get up. Mike get up at 6:30. Get up. Mike get up. Get up. Gets up at 6:30. Bien. El siguiente. What time or when does Annie get up? Annie gets up at 7:15. Excellent. Okay, nuevamente. Vamos con Mr. Hugo. Mr. Hugo, how many brothers or sister does Mike have? Have two brothers. He has, repeat after me, he has. Yeah, perdón, he has two brothers. Two brothers. Okay, Mr. Carlos Mengíbar. How many brothers does Annie have? Annie has one brother. Excellent. Vamos con Mr. Juan Salmerón. Does Mike go to school? He goes by. I think he's not in class. Does Mike a bus? Okay, he goes by bus. Bus. Okay, Miss Marianne Rodriguez. How does Annie go to school? Moto, no sé cómo se pronuncia. Motorcycle. She go to a school motorcycle. Okay, she goes, porque ya tenemos que agregarle ese. She goes to a school motorcycle. Excellent. Okay, Miss Jennifer. What time or when does Mike get up? Your microphone is. Miss Jennifer Annette. Hola. Mike get up at 6:13. Excellent. Okay, solamente hay que agregarle S o S al verbo, porque estamos hablando de él. Una vez más. Sería Mike gets up at 6:13. Excellent. He gets up at 6:30. Muy bien. Excelente. Teacher, una pregunta, teacher. Adelante. Este verbo que dice get up, por ejemplo, cuando lleva S, no cambia como a veces otros verbos que son complementos como que absorben o se convierten en una sola palabra. Por ejemplo, I want to, a veces dicen I wanna. En get up no se une la S con la otra UP. No, únicamente va a decir gets up. Get up. Gets up. Porque estamos diciendo que Mike se levanta a las 6:30. Mike gets up at 6:30. Ok, ¿qué tal? Perdón, ¿cómo se pronuncia 6:30? 6:30.
6:30 nada más. Exacto, 6:30. Ah, gracias. Ok, vamos con Mr. José Arnoldo Sánchez. What time does Annie get up? Sería get up. Annie, y sería 7. ¿Cómo sería 7:15? 7:15. 7:15. 15. Como okay, que fuese unido a todo. 7:15. 7:15. Ok, únicamente o sea, que usted me lo dijo al revés. Primero me dijo el verbo y después me dijo el sujeto. Primero va el sujeto y después vamos con el verbo. Le ayudo. Ok, por ejemplo, Annie. Annie, get up. Gets up. Yes, get up. At 55. Ok, 7:15. 7:15. Excellent. Ok, let's see. Okay, how about, let me see. Okay, Mr. Germán. Okay. Mr. Germán, what time does Annie, no, no, what does Annie have, no, Mike, no. What does Mike have for lunch? Mike eats one hamburger and what okay. Good, excellent, good job. Okay, continuamos. Okay, bueno, ahora vamos a ir al manual. Ok, vamos a ir al manual en la página, página 30. Ok, página 30, 30. Here you have. Ok, page 30. Ok, en la página 30 tenemos, ya habíamos estudiado las WH questions. Ok, solo que ahora vamos a ir al ejercicio 5. Ejercicio 5. En el ejercicio 5 ya tenemos las respuestas. Ok, por ejemplo, I have to write report at about production every Friday. Ya tenemos la respuesta. Ahora tenemos que crear la pregunta utilizando WH question. Repito, ya tenemos la respuesta. Únicamente tenemos que crear la pregunta, ¿ok? Utilizando WH questions. ¿Ok? Vamos a hacer esto en grupo. ¿Ok? Página 24. Es la 30, teacher. La 30, perdón, perdón, my bad. Sí, página 30, perdón. Ok. Y vamos, ya tenemos la respuesta. Vamos a crear la pregunta utilizando WH question. E iniciamos ya.
¿Qué haces los viernes, verdad? What do you What do you do on Friday? What do you do on Friday? Creo. Tú sería what do you do? Ajá. Sí. Creo que sí. ¿Qué haces los viernes? Entonces dice, yo escribo un reporte sobre la producción todos los viernes. ¿Estará okay. bien? Bueno, la segunda dice, I work in the blue building. Yo trabajo en el... Este es un lugar, Blue Building, ¿o es lo que hace? El edificio azul, Miss. Edificio azul. Ah, ok. Entonces sería, where do you work? Exacto, where do you work? Ok. La 3 dice María y yo. La pregunta dice, I have to write a report of the production every Friday. Hace reportes o escribe reportes de producción el día viernes. Friday. Ah, Friday. Uh-huh. Ok. When dijo que era, ajá, when, imagino yo que dice ahí, when I have to write, no sé si está de acuerdo, que dice cuando, eso es lo que significa, when do, cuando. No, porque no. Quiero ver. Está equivocada. Quiero ver. La pregunta sería como, ¿qué días haces los reportes? Haces los reportes de producción. Porque la respuesta de él sería, sería I have to read report. Como que tengo que escribir un informe sobre de producción el día viernes. Ajá. Entonces la pregunta sería, ajá, es que dijo el teacher que when es cuando, que significa cuando o where. No, where es donde, Miss. Ajá. Yo estoy equivocada, teacher. ¿Cuándo es when? Ajá. ¿Cuándo es? ¿Qué es when, José? Entonces sería when do you? Ajá, do you? I have to pay. Ajá.
Vale, la segunda dice, I wore in the blue t-shirt. T-shirt, ¿qué es building? Dígame, building, edificio. Ajá, building. Edificio, ah, bueno. Gracias. Yo trabajo en el edificio azul. Ah, trabajo en el edificio azul. Sí. Sería where do. Where do, porque arriba dice where do you work. Where do I work. Sí. Usa así, José. Tenemos una consulta, teacher. Adelante. En la 3 queremos bueno, ponerla como a qué horas empiezan a trabajar. Y estábamos viendo que podríamos poner what time do you start work, working. Yes. Pero no, ¿es working o es work? Working. Working. Entonces work. Sería what time do you start working? Working. Exactly. O también puede decir when do you start working. Ah, ¿cuándo? Ah, sí, ¿verdad? When do you start working? Okay. Thanks. Vamos a la siguiente, entonces. Sí. La otra sería... ¿Dónde estaba? ¿Qué hacen aquí? Sería what. O what. 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 Do we, creo que. Pero sería, we sería nosotros. Uh-huh. O sea. Sí, sería otra, creo que no. No, pero sería ustedes. ¿Qué hacen ustedes? What do you... Ah, sí, sería otro, que están preguntando a otras personas. Ajá. Entonces sería... Do they. No, porque es ellos. ¿Qué hacen ellos? Ah, pues sería yo. Ajá, sería. Sería your. 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 Ajá. What are you. What do you. What do you. What do you do. ¿Cómo te pudo no cerrar algo vestido para la graduación? ¿Qué? No creo. Entonces, con esa. Hola. No he escuchado. Es que está teniendo problemas con la señal, dice. ¿Y por ah, cuál? Sí, me de. ¿No has escrito ninguna para ayudarte? Sí. No, estoy... yo sí las escribí. Y con esa, con respecto a la que están...
ahorita hablando. Es que como yo entiendo esa respuesta como ¿qué hacen? De hacer, ¿qué hacen? Pero es que, ustedes, que unos diseñan y otros que... Ajá, es que como bien general, ¿verdad? Ajá, como lo Juan dice de que hay que utilizarlas casi que todas para que podamos como crear diferentes preguntas, no solo siempre con qué o con what, para que podamos usar. Vaya. Yo lo entendí de la primera, forma, ¿cómo les quedó a ustedes? Eso, solo para comparar. Nosotros le pusimos what do you do, espérame, que no veo. Pusimos what do you do every day at work? In the you work. ¿Cómo pusieron en la segunda? En la segunda la pusimos. Segunda, where do you work? Ajá, where do you work? Ajá. En la tercera. Ahí volvimos a utilizar el what y fue que ya Juan me indicó que hay que usarlo casi que todo, sí. Pues. Pusimos what. Porque yo lo entendí de esa forma. Ajá, pero está bien porque así intentamos aprenderlas todas. Siento yo. Sí, sí, eso sí. Entonces nosotros pusimos what time does your work your work take start. Pero ya habíamos usado un what, entonces ahorita usar otra vez what, entonces sería como repetir todas. Sí, ya les entendí el punto. Ah, pues para ir practicando las otras, digo yo. Sí. Sí, tiene toda la razón. Sí me parece la idea. Y entonces, pero tú ya las copiaste, por si te preguntan. Las respuestas. No, las preguntas. Teacher. Cuando dice because, siempre tenemos que hacer why. No, si la pregunta es why, la respuesta tiene que ir because. Pero al inicio. Sí, al inicio. Ah, ok, pues. Puede ser pues. Como vean. Ajá. Sería. Sería. Why. ¿Por qué? What is okay. Sí, sería como ¿por qué estamos aquí? ¿O cuál es la reunión? Ah. ¿O cuál es el tema de la reunión? ¿Cuál es el tema de la reunión? Eso. ¿Cuál es el tema? Y entonces en la primera también sería what do you do? I do. Hello? Or do. Hola. ¿Alguien me convocó aquí? Yo. Es que no, estábamos viendo y salió una pregunta. Adelante. Cuidado con el Kaiser. Por ejemplo, en la número, en la 4. Dígame. Que empieza con we design. Entonces, queríamos saber si a la hora de preguntar si era qué es lo que hacen. Si se podía hacer what do you we do o solamente what do you do. Ok. Una de las opciones que me dijo no existe. Por ejemplo, what do you we do. Porque es que ahí me están mezclando dos sujetos. Es que entró la duda porque como en la primera, en los ejemplos de la primera dice what do I do. Uh-huh. Entonces, pero ahí solo está usando un sujeto, que es ajá, I. Ajá. Vaya, fíjese que ahí va a depender de la intención de la pregunta. Aquí tienen un poquito de libertad, porque si usted me dice, what do we do? ¿Qué hacemos? We design logos. Está bien, ajá. Pero... Ajá. Si entonces, dice, what do we? What do we? What do you? Exacto. Okay. Porque ambas tienen sentido, ambas tienen significado, no se pierden al cambiarlo. Ah, ok. Ah, pues sí, eso era que
nos entró aquí la, como la duda, vea, de cómo tenía que ser, si utilizando ese pronombre, el we o el otro, okay, que es como la pregunta general de qué hace, what do you do. Ah, ok. Sí, va a depender del contexto y la intención. Ok. Gracias. Ok. Razón, sí, es cierto, tenemos que usar esa. Espérame, que aquí la... A ver, ma... Sí, vaya, tiene la razón. Otra... Vaya. Y la otra, igual en la que o sea, yo ya la había hecho, pero tenía un poquito de dudas en la 4, va. We design in order to create the new product. Entonces, product. Yo le puse, le había puesto la fórmula. Ahí viene, teacher, preguntémosle. Teacher, I have a question. Hello, tell me. We can use why the next two. So, por ejemplo, sería. Perdón. Why do they have a meeting? Repeat. Why? Okay. What do they have a meeting? Exacto. Porque tienen reunión. They have meeting. Ellos tienen reunión porque necesitamos hablar o debemos de hablar acerca de los ingresos y los excelentes, ¿está bien? Why do they have to talk? They have a meeting. O puede ser why do we have a meeting? Okay. Thank you. Pues estamos. Entonces pero, está bien, así como la primera hecho. Teacher. Ajá, con tú. Ah, bueno, ya no quiero. Bye, bye. Cuídate. Vela. Ok, welcome back again. Ahora vamos a revisar qué preguntas surgieron. Ok, en diferentes, bueno, en algunas preguntas podíamos utilizar diferentes pronombres o diferentes sujetos, ok. Así que no hay problema si utilizó uno o utilizó el otro. Ok. Here we go. Ok, number one, who has... Number one. O sea, no había una sola respuesta, sino que podrían ser varias opciones. ¿Cuál tiene usted, Mr. Wu? Mire que yo, como yo lo había resuelto yo solo, yo lo había hecho de una manera. Ya después en el grupo con el que me puso, lo hicimos de otra manera. Yo lo había hecho de una forma larga. When do you write reports about the production? Mm-hmm. Vale, eso así le había hecho yo, y ya después hicimos la otra. What do you do on Friday? Ambas están bien. Ok. Excelente. Ok, excellent. What do you do on Friday? Ok, excellent. What do you have to do? Excellent, very good. ¿Tenemos una opción diferente? Teacher, nosotros tenemos otra opción diferente. Dígame. How often do you write a report production? Okay, está bien. How often? ¿Qué tan a menudo? How often do you have to write reports about the production? Bien. Okay, vamos a la pregunta número dos. Y dice, I work in the blue building. Where do you work? Where do you work? Excellent. Where do you work? ¿A dónde trabajas? Where do you work? I work in the blue building. En el edificio azul. I work in the blue building. Excellent. No sé si existe una opción diferente. Ok, number three. María and I start working at 10 p.m. Yo la puse como, what time do you start working? What time do you start working? Excelente. Excellent. Yo different option. Hecho, what time start
to work in Maria and I. Okay, ahí no en sé esa si pregunta está bien formulada. Ahí está la formulación, hay que mejorarla. Por ejemplo, what time, hace falta el auxiliar, do or does, y después el sujeto, y después el verbo. Tendría que ser entonces, what time do you start to work in Maria and I? No. Si va a utilizar you, ya no utiliza uh-huh. Maria and I. Si va a utilizar Maria and I, ya no utiliza I. You, perdón. Por ejemplo, what time do Maria and I start working? Ok. Recuerde que Maria and I está suplantando un pronombre. Uh-huh. Ok. Good job. Okay. We design others create the new product. Con mi compañera pusimos, what do you do every day? What do you do every day? Excellent. It's okay. Different option. Nosotros ponemos, how do you play in your work? Perdón, how do you what? How do you play in your work? How do you play in your work? Different option, number four. Yo le puse, what is your job at company? What is your job in the company? Excellent. Okay, vamos con la última. En la última, we have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Perdón, ¿qué significa eso? Inflow ingresos, and outflows. Ingresos. Y egresos. Inflow. Ah, ok. Entrada y salida, ¿no? Exacto, pero de dinero. Nosotros lo pusimos, why do they have a meeting? Why? Ok, why do they have a meeting? Muy bien. Porque tenemos because, y eso significa que nos está dando una respuesta, o es la razón. Así le había hecho yo también. Ok, excelente. Different option. ¿Cómo queda, teacher? Why do they have meeting? Why do they have a meeting? Ok. Teacher. Okay. Ok, no sé si existe una pregunta acerca de las WH question hasta el momento. Ok, bueno, ahora vamos a ver en la siguiente página. Vamos a ver. Ticha. Adelante. Por ejemplo, para usar AOFEN. No hay como unas formas de responder, por ejemplo, I usually, I sometimes, I never, así como unas opciones para eso también, así como because. No necesariamente, pero las palabras que usted me está dando son las que usualmente se utiliza para qué tan a menudo. La mayoría utiliza sometimes, never, always. Ok, bueno, vamos a la parte de la lectura para ver también cómo utilizar las preguntas con un mayor contexto. Okay. Tenemos, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay. We have a conversation between Kevin and Albert. And Kevin says, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time?
Ok, una vez más. What? What? Do you have? What? Do you have? To do? On Thursday. On Thursday. On Thursday. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Thursday. I just check the production. The production for the new product. For the new product. And write. And write a report, about it. Why? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Excellent. Why? Kevin dice, because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Because I need someone to help me. I need someone to help me. To help me. Move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? 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 Can you do my favor? Sure. Sure. What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? About. What is it about? 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 What does? What does? What does Mr. Reese? Mr. Reese have to do? Have to do that day. That day. I'm not sure. Sure. What time does he finish? Does he finish to work on Thursday? On Tuesday. Or when does he have free time? He has free time. Excellent. Una vez más. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Muy bien. Bueno, el día de mañana vamos a seguir practicando esta conversación. Ok. No sé si existía alguna pregunta con el vocabulario. ¿Alguna pregunta con el vocabulario? Acerca de esa conversación. Ajá. No sé si yo escuché bien, pero lo último que dice Albert, I'm not sure, or I'm not
so sure? I'm not so sure. No estoy muy seguro. I'm not so sure. Yo no escuchaba el so, por eso le preguntaba. I'm not so sure. No estoy muy seguro. So sure. Ok, bueno. Dígame. Y en el tercer párrafo donde dice because I need someone. Someone, alguien. So. Alguien, pero, someone. Sí. Alguien. Pero solo se pronuncia son. ¿Perdón? Solo someone. Se pronuncia son. No, es someone, someone. Someone, ah, okay. Some y one como de número, one, someone. Someone. Alguien. En el párrafo de Albert, cuando dije, sir, church, ¿cuál es el Pero, como dije, ¿sobre qué, el favor? Le dice algo así. Exacto, ¿acerca de qué? ¿O sobre qué? ¿Sobre qué? Debajo es. ¿Seguro? Sir, ¿what about? What is it about? ¿Acerca de qué? ¿De qué es hacer? ¿De qué se trata? What is it about? What is it about? ¿De qué se trata? ¿De qué es acerca de qué about? Es? What is about? What okay, is bueno, about? Debido al tiempo, vamos a detener en la práctica de la about? Lectura y vamos a, en la siguiente clase vamos a tener esta conversación de nuevo. También vamos a practicar con nuestro compañero. Vamos a tomar la asistencia. Miss Portillo Márquez. Present. Leiva Rivas. Present. Menjivar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Hugo Alexander. Present. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemos. Present. Anaya Cortés. Present. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Present. Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Present. Ok, thank you very much. Ok, muy bien. Ok, nos vemos en la siguiente clase. Recordarles que después de esta clase ya estará lista la tarea. Ok, la tarea número 11. Okay, see you next class. Good night. Pregunta, teacher. Adelante. ¿Las tareas tienen que ir haciendo después de la clase o las puede hacer uno el último día? Lo que pasa es que el último día se le van a acumular bastantes tareas. Okay. Gracias. Okay, so see you next class. Take care. God bless you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.